muestro este panel, es un panel nuevo de 650 watts, obviamente tiene medidas más grandes, es 1,30 m más o menos, por 2,40 m, el tamaño de celda es mucho más grande, es 66 celdas por 66 celdas, o sea, esta parte de acá tiene 66 celdas, y esta otra parte de acá tiene 66 celdas, tiene una corriente de cortocircuito del orden de los 19 amperes casi, o sea, es casi como dos paneles de 340 puestos en paralelo. Obviamente la sombra que le hagamos a esta parte no le va a afectar a la otra parte. Y tiene una tecnología, obviamente, de altísima tecnología. Fíjense que tiene muchísimos bus bar, que no tiene casi, no se nota que es monocristalino. Obviamente es monocristalino, PER de celda partida de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bus bar. O sea, que es lo que le permite a los electrones que se producen por el efecto fotoeléctrico salir. Así que es la última tecnología. Es un panel que cuesta manipularlo, hay que manipularlo sí o sí entre dos personas, pero está bárbaro porque tenemos una óptima utilización de la superficie del techo.